De ser convocados al momento de estar en esta situación, tenemos también que manifestarnos. Ellos tienen intelectuales, tienen personas que lo único que están haciendo es estar pensando cómo estar fregando al pueblo. En el 2013, cuando esta reforma energética fue aprobada un 12 de diciembre, allá mientras los mexicanos estábamos rezando, mientras los mexicanos estábamos viendo la semifinal de fútbol. Ellos lo único que tratan de hacer es cómo fregar a México, no cómo avanzar. Por eso es el llamado hoy, por eso es la insistencia. De manera pacífica, así es el llamado que hace este colectivo, el Frente Único de Lucha. Sabemos perfectamente que la lucha intensiva no hace mucho tiempo que inició este cambio, que tiene que ser democrático, en donde todo el pueblo de todas las clases sociales deben participar. Estamos manifestando en esta ocasión para denunciar las arbitrariedades que el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal han estado realizando. Desde la canasta básica está subiendo, donde la gasolina se está elevando por los cielos, es un golpe artero a la economía. Uno de cuenta de eso, poco a poco están vendiendo a todas las empresas que antes eran la alimentación del gobierno mexicano. En primera cuenta, eliminar todos los privilegios de los políticos corruptos. El Frente Único de Lucha no tiene dueño. Todos podemos participar, porque de esa manera podemos luchar contra este gobierno que ha implementado esas reformas neoliberales. Cuando los maestros salieron a las calles a decir que nos sumáramos todos, porque se venía la reforma educativa, la reforma energética, la reforma de salud y todas las demás reformas, nos pedían que nos sumáramos. La clase rica de este país, los gobiernos, lo único que pretenden es hacerse más rica. Para que sigamos construyendo el Frente Único de Lucha. En México, la quinta parte del territorio está entregada al sector minero. Para defendernos en contra de los abusos de este gobierno. A todos. Estas frases como que la gallina de oro se nos acaba. ¿Por qué están dando oportunidad a la iniciativa privada, a Exxon, a Chevron y a todas estas empresas, diciendo que ya se acabó esta gallina de oro, cuando hay cuatro pozos petroleros que van a tener la capacidad más que este de Campeche que dicen que ya desapareció? Lucha, 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 no dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular. Porque solamente uniéndonos en una buena comunicación lograremos que los cobardes, que los miedosos pierdan ese miedo y se unan. El sol de la patria, se levanta el clamor popular y se anuncia la nueva alborada, todo el pueblo comienza a luchar.
valiente, cuyo ejemplo lo hiciera inmortal. Enfrentemos primero a la muerte, traicionar a la patria jamás. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, al Estado sabremos vencer. Campesinos, maestros, mineros, la mujer de la patria también, estudiantes, empleados y obreros, cumpliremos con nuestro deber, sembraremos la tierra de gloria. Socialista será el porvenir, todos juntos haremos la historia, a cumplir, a cumplir, a cumplir. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, al Estado sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, al Estado sabremos vencer. Magisterio y pueblo unido jamás será vencido. Magisterio y pueblo unido jamás será vencido.